que se ha acercado en el día de hoy, güey, una jornada de fiesta, ¿no? Porque este proyecto que empezó desde un colegio, desde José María Paz, que nosotros siempre hemos apoyado del municipio, vemos que ahora es un proyecto que ya ha trascendido las fronteras del José María Paz, y es un proyecto que involucra a toda la comunidad. Vemos a bomberos, los chicos del IPET, que, bueno, gracias a la presentación que hicieron de un proyecto de tapódromo, la extensión legislativa, el Consejo Deliberante, bueno, le dio el tratamiento, y acá vemos que han trabajado arduamente para tenerlo y presentarlo en el día de hoy, ¿no? Así que muy contento porque vemos muchas instituciones involucradas, y eso es lo bueno, ¿no? Que esto ojalá siga por muchos años más, este proyecto tan noble, ¿no? Que es llevar esto al Garrahan y decirles también que no solamente esta actividad que tiene que ver con los primeros días de noviembre, sino que también muy contento porque han sido invitados a las jornadas de San Luis, que bueno, estamos haciendo todo lo posible para que estén presentes. Así que también vamos a acompañar en esa instancia a la escuela y a toda la gente que está involucrada en este proyecto. Cecilia, qué importante esto desde el Consejo, ¿no? Decía el Intendente. Hola, muy buenos días. La verdad que sí, nosotros venimos trabajando con Silvi y con todo lo que hace a la Escuela José María Paz. Primero mediante una declaración por la actividad que ellos realizaban en esto de juntar tapitas, en llevarlo, a darlo a conocer a toda nuestra ciudadanía del proyecto. Y luego, desde el programa de extensión legislativa, un grupo de alumnos que está aquí presente y agradecemos la presencia, se comprometieron a hacer un convenio entre José María Paz y el IPET para realizar el tapódromo, o sea, para que haya, digamos, un espacio que tenga de recolección donde podamos guardar las tapitas. Es así que luego el Ejecutivo toma este proyecto, lo eleva al recinto y queda aprobado por todos los concejales. Así que bueno, más que contento en esto de apoyar a las instituciones, apoyar a Silvia y a toda la escuela, y también con respecto a este convenio que hicieron dos instituciones con la ayuda del municipio, que es quien, digamos, aporta el material. Sí, realmente estamos muy felices hoy, la jornada nos acompañó, el tiempo, toda la gente se llegó y estamos felices, como decía Daniel, los videos que hicieron los chicos, producción de ellos fueron del Garrahan de Yamano para que represente la campaña a nivel nacional, así que un orgullo inmenso. Y yo quiero aprovechar para agradecerle a Mariano, porque ustedes ven que hay uno de los juguetes, que es lo que se hace con las tapitas, los comercializa Pardo, así que hoy gentilmente nos ha prestado juguetes, el kit de limpieza que lo comercializa ICI, los juguetes Pardo. Y agradecerle a los chicos porque han trabajado muchísimo, a Daniel, al Consejo, y en especial quiero hacer un agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Manuel Mainardi, que también es miembro cooperador. Y anoche he estado con los chicos, solando, ayudándole para que estemos todo esto acá. Esto es un trabajo en equipo, en red, de todo, no es solo José María Paz. Así que muy agradecidos. Y a ustedes que nos acompañan siempre. Mariano, importante de Pardo, ¿no? Buen día, ¿cómo les va? Sí, nuestro complemento, más que nada, por lo solidario, la empresa nuestra también hace muchísimo tiempo que colabora con la Fundación Garrahan, recolecta tapitas en cada uno de sus sucursales, con lo recaudado se fabrican estos juguetes que ustedes están viendo ahí, y la recaudación de la venta de esos juguetes se dona también a la Fundación Garrahan. Así que, cuando el colegio me invitó a participar, te dijimos que era, por supuesto, conveniente acompañarlos en este emprendimiento solidario. Gracias. ¿Nos cuentan de qué se trata el tapódromo? ¿Y dónde van a estar ubicados también los tapódromos? Van a tratar ubicados un poco más o menos esparcidos en la ciudad, en los puntos más visitados. También pensamos en los lugares lejos, por ejemplo, los dos soldados, por el cementerio. Para que uno en cada punto de la ciudad para que les quede cerca a todos. ¿Cuántos más de qué se tratan? Vengan. Sí. Consiste en un contenedor para las tapitas, ya que tenemos esto con el José María Paz, la abuelita Garrahan, que van a estar esparcidas, como dijimos recién, en todos los puntos clave de la ciudad. Esto va a servir para que la gente vea, porque si no se tiene que acercar al José María Paz, esto le va a quedar más fácil para que toda la gente se comprometa y lleve. Esto estaba planeado para venir junto con
folletos y todo eso para que se repartan con el fin de concientizar a la gente que se usen, para que no queden en desuso. Por eso mismo también tenemos pensado a futuro entregar folletos o hacer algo, también le vamos a hacer una leyenda para concientizar a la gente. Eso, para que la gente vea y lo use. ¿Por eso? ¿Por dónde? Esto está en progreso. Esto lo dieron los materiales, ya no terminamos. Acá es un trabajo de 4 horas. Está en proceso. Sí, nos falta poner las patas para que quede parado y nos faltaría cortar un corte acá para que vayan poniendo las tapitas. Y acá abajo vamos a poner como una tipo puertita con candado y cuando se quieran retirar las tapitas, abren el candado y salen todas las tapitas. Bien, ¿cómo va a ser el tamaño de el orificio, digamos, de entrada para que no arrojen otro residuo? Otro residuo. Eso. Sí, no, vamos, tiene que ser 30 por demo menos que para acá nomás las tapitas, que no metan ni botella ni otras cosas. Porque si no la gente, lo que no sabe, va a tirar como si fuera un cesto de basura. Bien. Bueno. Que la gente también lo cuide. Sí, también. Solamente para tapitas. Solamente para tapitas. Y que tiene un fin solidario, ¿no? Sí. La realización de juguetes y la obtención de recursos para el Hospital Garrahan. Sí, sí. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes.